aquí hay un colectivo bastante bueno, muy buenos trabajadores. Incluso nos sumamos nosotras las mujeres también a repartir una merienda, a llevar a atenderlos por la parte de servicio. Y nos vamos para los montes, cortamos la madera porque es una vaquería rústica. Aquí desempeño como técnica veterinaria. En dependencia de la situación que tenemos con los animales, buscamos algunas estrategias con plantas medicinales. La masa se encuentra con un estado físico bastante favorable. El manejo es de acuerdo a al sistema que tenemos de... ¿Cuál es el sistema? El sistema es ordeño y amamantamiento. La mañana es el ordeño, que comienza a las 4 de la mañana, es un horario estable, que eso es lo que nos conlleva una buena producción, el buen manejo y la estabilidad de los animales, la comida de los animales, que salgan en tiempo y forma para su pastoreo, que al regreso se encuentren todas las canoas habilitadas con el agua, la comida para el descanso, la sombra, con su comida suficiente, el agua Limington. Otra estrategia es, como le dije anteriormente, es desparasitar con plantas medicinales, con la cáscara de cedro, con el paraná, la raíz del paraná, que no lo hacemos al Limington, lo hacemos directamente al animal. Aquí también tenemos vino, tenemos puerco, estamos queriendo incrementar los módulos pecuarios, estamos tratando de realizar las naves para ver un mejor desarrollo del módulo pecuario. De esta manera, esta mujer medialunera se implica en el desarrollo ganadero local. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.